Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar. Guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo. Bajo la administración de nuestra directora la Santísima Virgen María de Jerusalén les damos la bienvenida a esta tarde en esta tarde donde estaremos disertando un hermoso tema estaremos hablando sobre un gran mensaje de alguien que fue testimonio fiel en nuestros tiempos del amor de Dios eh, quienes les estamos acompañando esta tarde y García certificado de locución 52.772 mi persona Isaura Cedeño certificado 52.770 60 y Fernando Colmenares 52.764 de la Universidad Central de Venezuela. Les agradecemos su presencia a través de los medios 101.7 FM y al norte del estado la 95.7 FM. Los números de contacto 0276-343-1525 y 0424-704-1430. ¿De quién vamos a hablar esta tarde, Iraima? Bienvenida. Muchas gracias, bienvenida también. Y bueno, un saludo muy especial, un abrazo a toda nuestra linda y distinguida audiencia. Hoy está eh, nuestro Carmelo de fiesta. Hoy, 9 de agosto, se celebra la fiesta de Santa Teresa, Teresa Benedicta, Benedicta de la, la Cruz. Cruz. Eh, es mm, en su nombre es secular, Edith Estelle. Una gran mujer, una santa, una mártir. Y bueno, este, los dejamos allí con esta expectativa, no se aparte del dial, y vamos a disfrutar de una linda melodía que nos tiene por aquí preparado nuestro amigo Cristian, y este, ya regresamos.

De donde no debemos salir nunca. Bueno, este, le damos la bienvenida a los que se van incorporando al programa. Vamos a hablar hoy sobre Santa Benedicta de la Cruz, esta Santa Mártir del Carmelo Descalzo. Eh, hoy la palabra de Dios nos dice que nos hagamos niños, bienaventurados los niños. Yo quiero pedirte que nos hagamos niños en este momento, que abramos el corazón para recibir una, una, una noticia, una buena noticia de los santos, de este, de este maravilloso grupo de santos del Carmelo. Y vamos a dar inicio a esta, a esta tarde con una oración de Santa Benedicta de la Cruz, que dice así. Señor, Dios de nuestros padres en la fe, infúndenos copiosamente la ciencia de la cruz con la que enriqueciste de modo admirable a Santa Teresa Benedicta de la Cruz en la hora del martirio. Concédenos por su intersección buscarte sin descanso a ti que eres la suma de la verdad y mantener con lealtad hasta la muerte la alianza eterna de amor, sellada con la sangre de tu Hijo para la salvación de todos los hombres. Amén, amén, amén y amén. Y es en esta oración, Santa Teresa nos expresa eh, realmente lo que su vida fue, ¿no? que entregó también su vida este, como una mártir en en la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a darle aquí el micrófono a nuestra hermanita para que nos nos cuente pues un poquito más sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz. San Juan Pablo II decía de esta querida Santa del Carmelo Santa Teresa Benedicta de la Cruz lo siguiente: "Contemplamos hoy a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, reconociendo su testimonio de víctima inocente la imitación del cordero inmolado y la protesta contra todas las violaciones de los derechos fundamentales de la persona. Sabias palabras de nuestro querido santo San Juan Pablo II para describir a Edith Stein, quien fue una figura brillante en el siglo XIX principios del siglo XX es un testimonio si se quiere muy actual para todos y cada uno de nosotros dado que ella murió en el siglo en los albores del siglo XX es un santo que no está tan en los años 1500 o 1600 está en los 1900 que es más cercano a nosotros verdad no tanto a los jóvenes pero sí a los de mediana edad entonces vamos a conocer esta tarde a una santa muy importante que es nada menos y nada más copatrona de Europa, junto con los otros santos que tienen esa, ese encargo de velar por el viejo continente. Vamos a hablar de dónde nace, cómo es ella, su familia. Vamos a presentar a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o mejor dicho, a Edith, a Santa Edith Stein, como la mujer que nace en el seno de un hogar judío y cómo, si bien crece en medio de esta religión judaica, nos no está conforme con lo que ella ve o con lo que ella va estudiando. Fue una mujer de vanguardia de su tiempo, muy de vanguardia. Ella era una mujer que estaba más allá de la media de ese momento y fue realmente a ella que el Señor le hace ese llamado para dar testimonio en ese mundo tan enrevesado de los albores del siglo XX. Nació en Breslavia, en una región de Alemania que pasó a Polonia y después de la Segunda Guerra Mundial, el 12 de octubre de 1891, finalizando el siglo XIX. Sus padres dedicados al comercio eran judíos y ella fue la última hija de 11 hermanos. Su padre murió en 1893 y su madre tuvo que hacerse cargo de la dirección del hogar y de la serrería aparte de la educación de sus hijos, que era una labor bastante ardua. La pequeña Edith escribió de sí misma en aquella época que era muy sensible, dinámica, nerviosa e irascible, pero que a los siete años ya empezó en ella a madurar un temperamento reflexivo, y lo fue en gran medida. En 1913 ingresó a la Universidad de Göttingen y se dedicó al estudio de la fenomenología. Durante este tiempo llega a un ateísmo casi total. Estamos en una persona que no tenía fe ni creencia en nada en lo religioso. Llegó a ser totalmente atea. Entonces viene un algo que rompió un hito en Europa, que es la Primera Guerra Mundial. En el año de 1914 estalla la guerra y Edith trabajó como enfermera en uno de los hospitales donde tenía a su cargo más de 4.000 camas. En esta obra ella se entrega de lleno. Y aún así, a pesar de que ella estaba estudiando la fenomenología, lo hizo con mucha seriedad. Llegó al profundo conocimiento de la Iglesia Católica. Y después de haber encontrado en estas labores de la enfermería, cuidando a sus pacientes, un libro de Santa Teresa de Jesús, le atrae enormemente y lo empieza a leer con tal dedicación y con tal esmero que en una noche ella leyó este material y simplemente de, dijo, esta es la verdad. Una mujer atea estaba diciendo en ese momento, después de haber leído el testimonio de Santa Teresa de Ávila, esta es la verdad. Eso es algo que nos debe llevar a nosotros a reflexionar, porque... Desde este punto de vista, desde el conocimiento de la ciencia, lo que se está presentando, más que todo, era una mujer de ciencia, era una mujer que, que tenía que ver y razonar lo que le llegaba a su conocimiento, pero el Espíritu Santo pudo más y le llegó a leer el testimonio de una santa carmelita que influyó tanto en su vida y luego termina diciendo: Esta es la verdad. Es el Dios absoluto que la llena total y plenamente. Cristo se elevó radiante ante mi mirada, dice Santa Edith. Cristo en el misterio de la cruz. Su encuentro definitivo con el Señor fue en 1921. Entonces, después de leer esta autobiografía de Santa Teresa de Ávila, empieza el Señor a escudriñarla y a llevarla más allá. Tanto que pidió ser bautizada en la religión católica, y esto se llevó a cabo el primero de enero de 1922. Y recibe entonces el nombre de Teresa, Teresa Ewing. Ese fue su nombre después del bautizo. A los 42 años, el 15 de abril de 1934, que es la fiesta del buen pastor para aquel entonces, entró al Carmelo. Fue tal. El, el, el modo en que obró el Señor en ella, que fue mucho más allá, remó mar adentro, como nos pidió el Señor en determinado momento, y llega a hacerse religiosa. Va al Carmelo, puesto que fue el llamado que recibió para su corazón. Ingresa entonces al convento Carmelita en Colonia. Allí ella empieza a, entonces a, a, a hacer de este camino, de esa misión, su, su modo de vida. Empieza a ser una, una hermana Carmelita. Bueno, muy interesante la historia. Eh, mm, vi por allí en, en el estudio de, de esta santa que fue la primera que, mujer que presentó una tesis de filosofía sí. en Alemania y sí, ella, ella, antes de hacerse carmelita, ella siguió sí, estudiando bueno lo, 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 fenomenología y luego la filosofía, uh -huh. porque ella siempre fue en busca de la verdad, tanto que vamos a leer más adelante una frase célebre de ella, que, que la lleva a, a definir que la verdad está nada menos y nada más que a los pies de la cruz. Sí. Por eso ella se hace llamar también Santa Teresa Benedicta de la, de la cruz. cruz. Porque ella nos expresa que la cruz es el camino. En, y que en la cruz encontró la verdad. Exacto. La así es, en sí. la cruz encontró la verdad. Bueno, esto trae, estudiar la vida de los santos tiene que traernos una enseñanza. Tenemos que meditar qué nos, qué nos quiere decir toda esta vida de esta gran mm, santa. Una filósofa, una intelectual, ¿verdad? Atea. Sí. Y que en un momento dado desde la historia de su vida, buscando la verdad. Y mm -hmm. cuántos de los que estamos aquí o están allá en, eh, escuchando nuestro programa o viéndolo a través de los canales de televisión, estamos buscando una verdad. Exacto. Pero no se aparte. Ya regresamos. Vamos a deleitarnos con otra linda melodía. Así es. tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano Continuamos hablando de esta santa tan interesante de esta mujer tan siglo XX de una santa que dejó que el Espíritu Santo obrara en ella de tal manera que llegó a ser nada menos y nada más que Santa Teresa Benedicta de la Cruz copatrona de Europa Vamos a hablar de, de, de su espiritualidad, vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en ella de tal manera que inclusive llega a manifestar una espiritualidad que va más allá de solo servir, sino de entregar su vida. Vamos a ponerla en el contexto histórico que vivió en, en la Europa ocupada por los nazis, donde estaba la persecución del pueblo judío. Y a pesar de haber sido... Una mujer que ya no era judía, sino católica, también fue perseguida y tristemente fue enviada a los campos de concentración nazi. Allí es donde ella da testimonio del amor del Señor, del amor de la misericordia de Dios. Eh, ella, vamos a decir, sobre su espiritualidad, que fue muy particular, sobre todo porque se enamoró de la pasión de Cristo. Eso fue lo que a ella le movió, ver cómo el Señor por amor dio su vida, dio su sangre, dio su alma, su divinidad. Y fue tal que, que fue lo que la golpea a ella, lo que la lleva a ver cuán grande es el amor del Señor por cada uno de nosotros. Sí, eh, realmente a mí me impacta de que ella de atea pasa mmm, rápidamente. A, a cuando encuentra la verdad en ese libro, este, cómo el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, la movió. Ella, tengo entendido que estaba este, cuidando o acompañando una viuda en ese tiempo de, la, de, de que era enfermera, y pasó a la biblioteca y le llamó la atención ese libro. Me imagino que en esa biblioteca habrían muchos libros, pero ella tomó ese libro que justamente hablaba Santa Teresa. Y, este, y lo que esto nos puede llevar a reflexión a nuestra vida personal es que Dios busca la manera de, de, de encontrar a sus hijos, donde sea y como sea. Él tiene sus métodos, ¿no? yeah. Dice la Sagrada Escritura, que de alguna manera se, se, se serán hechas la, las promesas del Señor, ¿no? Y muchas veces las personas ateas, las que dicen que son ateas o que no creen, que no practican, que no... No buscan el rostro del Señor. Quiero que, que sepan que el Señor los anda buscando. Quiero que sepan que así como se le presentó a esta mujer, una intelectual, una mujer que para, tener, para hacer en esa época u, presentar una tesis de filosofía en Alemania, una mujer judía, pues me parece que era una mujer brillante, ¿no? Brillante en lo intelectual. Pero así, de esa manera. Este, no, no conocía al Señor porque es que cuando nos creemos muy importantes o que no lo sabemos todo, que somos unos intelectuales, nos cuesta tanto entender este amor tan grande que tiene Dios por la humanidad, por ti y por mí. Eh, este, y que por eso al principio decía, hagámonos como niños, porque solo un niño puede entender, puede abrir el corazón, puede deslumbrarse. Hemos perdido hasta la capacidad de deslumbrarnos ante las maravillas del Señor. Y que esta, esta, esta vida de nuestra Santa nos lleve a reflexión de que es en el Espíritu. El amor de Dios lo recibimos en el Espíritu. Por esto tenemos que abrir el corazón y pedir Espíritu Santo. Porque si tú no has tenido un encuentro con el Señor, esta tarde te invito a que mires la cruz como Santa Teresa, para que so, Santa Teresa, benedicta de, 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 de la cruz. Para que tengas un encuentro, un toque como ella tuvo con un libro y que tú hoy puedas tomarlo como o tú y yo lo podamos tomar como, una, como un ejemplo, como, un, como una, una, un llamado de Dios para nuestra vida. Bendito y alabado sea el Señor. Así que toma, toma este mensaje para que por favor este, lo mires y lo escuches y lo medites. Y entonces así podrán, podrán tener sentido esta explicación de esta tarde. Vamos a continuar hablando de Die Stein. Ella tomó la cruz como, como su, su norte, ¿verdad? Dice muy, algo muy importante de ella: la verdad enterrada en el alma como un grano de trigo que empuja a sus raíces y crece. Marca el alma con una importante impronta que determina su conducta, hasta tal punto que tanto que el alma irradia a su alrededor y da a conocer mediante su comportamiento. Para Dieter Stein, la ciencia de la cruz consiste en la imitación de Cristo. La vida de ella fue una vida auténtica y generosa, tanto cuando era creyente y practicante judía como cuando se alejó de la fe. Y sobre todo cuando se convirtió después que abrazó la vida en el Carmelo. Ser infinito y eterno, la ciencia de la cruz, caminos para el conocimiento de Dios. Teresa de Jesús nos presenta entonces a través de este amor infinito del sacrificio de nuestro Señor que dio la sangre, su, su cuerpo, alma, sangre y divinidad por nosotros, le llega a ella a tal. Modo que se desvivió y escribió muchos libros al respecto, ¿verdad? Acerca de la teología de la cruz. Amó muchísimo al Carmelo y a las madres del Carmelo y escribió sobre su vocación cosas preciosas. Alguien ha escrito de la misión de Dieste en lo siguiente: su figura, su oración y su trabajo, su silencio y su pasión su postrera marcha hacia el oriente no desaparecerán fácilmente de la memoria de las generaciones venideras irradiando siempre espíritu de fortaleza y despertando anhelos por ahondar en la fe, en la esperanza y en el amor, que son las tres virtudes teologales que nos llama el Señor a todo creyente a pedir, a pedir al Espíritu Santo porque es en esto donde está la riqueza. El, los evangelios de estos días también nos hablan que donde está, la, en donde está el tesoro Coraz está, está tu corazón. corazón. Y resulta que muchas personas tienen el corazón en unos tesoros materiales que no tienen nada que ver con la verdadera razón de ser. De hecho, hoy uno de los sacerdotes de, de, del Carmelo, el padre Jorge Mario Naranjo del Carmelo Descalzo de Colombia, nos hablaba que en el camino de, de, de la entrega, la entrega de, del amor, lo que cuenta no es el, el dinero sino y que no es malo tampoco nadie le está diciendo que no tenga dinero sino la manera en que usted lo va a, a utilizar con los suyos y con los necesitados que lo verdaderamente importante y por lo que se nos va a juzgar no es porque tengamos o no tengamos bienes sino porque de acuerdo a estas tres virtudes teologales es que vamos a ser juzgados es decir la fe, la esperanza y el amor y esto lo comprendió a la perfección santa teresa benedicta de la cruz porque sirvió al señor hasta el extremo hasta el extremo de dar su vida por amor en los campos de concentración pero ya les contaremos más adelante cómo ella pues pasa de, de la vida terrenal a la vida eterna vamos a prepararnos para el siguiente segmento con una canción Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Bueno, qué, qué alegría, qué alegría conocer estos santos, conocer a esta mujer maravillosa, extraordinaria y, y ver cómo su entrega. Después de buscar esa verdad y al encontrarla, es como dice la escritura, el que consigue una perla preciosa se compra el terreno. Amé, sí. Ella se quedó, este, en, buscó el Carmelo para, para entregar, entregarle la vida al Señor, ¿verdad? Por amor. Ella nos deja unos mensajes muy importantes y voy a, a compartirlos con ustedes. Decía lo que tenía la, la, las expresiones lo que ella dejó como una nos dejó como una herencia es primero que procuremos vivir con intensidad la sinceridad y la honradez virtudes muy importantes que hoy las retomemos la sinceridad y la honradez las sembremos en nuestros hijos las sembremos en nuestros trabajos en nuestras comunidades porque eso de eso se trata la palabra de Dios, ¿verdad? Segundo nos dice que estemos dispuestos a oír la voz del Señor, aunque haga cambiar nuestra vida. A la Santísima Virgen María le cambió la vida. <laughs> Tenía un proyecto y el Señor le dio otro. Ajá. Entonces, este, hay muchas veces que tenemos que cambiar la vida y por alguna razón el Señor nos manda el mensaje, pero si no escuchamos la voz de Dios... Y luego, para tener fe, también dice la palabra, la fe viene por escuchar, oír la voz del Señor. Por eso tenemos que estar unidos a la Iglesia, unidos a los grupos de oración, unidos a, 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 a Radio Natividad, que tenemos 24 horas oyendo la voz de Dios, ¿verdad? Dice que nos enamoremos de la cruz como medio de la salvación. Para el pueblo judío la cruz era una maldición. Sí. ¿no? El que iba a la cruz era porque había hecho algo muy mal. Pero para nosotros, los hijos de Dios, es la redención, es la salvación. Mirar la cruz es saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa entrega, esa entrega total de amor, esa, esa muestra de amor infinita, que no hay otra. Así Entonces, es. cuando nos sentamos agobiados, tristes eh, o muchas veces ofendidos o muchas veces despreciados, bueno, tantas cosas de la historia de la humanidad. Miremos la cruz. Mira la cruz. Miremos la cruz. Mira la cruz. Y, Mira. y tomemos la cruz. Dice, mi, mi cruz es, es suave, ¿no? Entonces, ahí miremos la cruz. Yo siempre uh, así, de manera de, de, de hacer reír a las personas que vienen a hablar con uno, con, con una cruz bien pesada. Les digo, bueno, pero todavía usted no, la hace, no la han crucificado, ¿verdad? Todavía no nos han crucificado. Miremos la cruz del Señor, de verdad que al mirar la cruz y colocar en esa cruz todas nuestras cruces y todas nuestras cargas, se hace liviano, se hace liviano porque nadie, a nosotros no nos han hecho ni una sola cuarta parte de lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos recomienda nuestra santa, que nos enamoremos de la cruz como un medio de salvación también nos dice que seamos fieles hasta el final, aunque sea con martirio. Y esto de, de que aunque sea con martirio, pues ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, cómo fue el martirio para ella. El martirio a veces tenemos que renunciar a cosas que, que nos traen alegría, placer, bueno, comodidad, y, y nos cuesta tanto, ¿verdad? un poquito de sacrificio, nos cuesta un poquito, hacer un sacrificio nos cuesta mucho, pero seamos fieles, seamos fieles a lo que el Señor nos pide, seamos fieles, porque dice, si tú crees en mí, oyes mi palabra y la pones en práctica, yo te bendeciré en todo lo que hagas. Imagínate tú esa linda promesa y esa, y esa promesa que nos hizo en la cruz, Él nos ama hasta el infinito, entonces... A veces tenemos martirios, pero todo pongámoslo en la cruz, pongámoslo a los pies de la cruz del Señor y nuestras cargas serán mucho más livianas. Bueno, esos eran algunos de los También grandes sí. pensamientos, son muchos, pero hemos hecho un pequeño resumen de, estas, de estos que nos han parecido bien importantes y que los podemos compartir y que los podemos llevar a nuestras realidades de fe, a nuestras realidades de cristianos, católicos, deseosos de agradar a Dios y de. De, y agradecidos de que él para nosotros compró la salvación de nuestra alma en la cruz del calvario sí ella evidentemente en su mensaje no es solamente un mensaje que es a través de textos no es solamente un mensaje que sí, que se puede escribir y como dijo un familiar mío el papel aguanta todo no ella fue más allá porque ella Testimonio de ese mensaje, ella lo vivió en carne propia, por eso ella sabe lo que es: si es necesario cambiar, y ella lo hizo, ella cambió, si es necesario sufrir, y ella lo hizo, ella sufrió, o sea, lo dice con propiedad, de tal manera que no se queda en simplemente una palabra, una reflexión, fue más allá, desde un principio les dijimos, fue más adentro. Y lo hizo por amor, por amor al Señor, por amor al crucificado. Ella es muy clara en su mensaje porque nos dice que a todos debemos tener, tenemos una cruz más pesada, menos pesada, pero la tenemos. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. Debemos aprender a llevarla con amor cuando vamos, amamos al Señor porque es el medio de salvación. A veces no la, no la reconocemos, a veces la ignoramos. Porque el hedonismo nos lleva a buscar algo más fácil. Cuando nos piden algo de sacrificio, por ejemplo, en la cuaresma, los viernes de ayuno o los miércoles de ayuno, siempre hay algo que nos lleva a, a dejar de un lado el ayuno, porque el ayuno quiere decir sacrificio, pero es más fácil buscar la, el camino, la, el, el, el pequeño atajo. Y es la lucha que debemos. Tener, y es lo que ella hizo, ella luchó contra ese atajo, porque también se pudo haber librado de cierta manera de lo que le venía, pero ella no, ella lo asumió con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucha firmeza, ella estaba clara, ella sabía que el camino era el camino de la cruz muchos dicen también que nosotros vemos en la cruz el dolor no en la cruz está el amor porque es la entrega eh, al infinito y es ahí donde le debemos pedir al señor al espíritu santo que nos ayude a que nos dé amor que nos dé caridad porque eso no es fácil teniendo amor y teniendo caridad se llevará a la cruz que venga pero si no está ese ese esa esa fe teologal es difícil porque siempre la parte humana va a tender hacia el hedonismo hacia lo que es más fácil fíjate eh, tú perdón fíjate sí. tú que ella en, la, en las mm, estas declaraciones de, de fe de su fe de su mensaje dice al final algo muy interesante no hagamos esto hagamos esto esto o sea, enamórate eso me encanta porque sí. es enamorarse de la cruz es enamorarse de uh -huh. Jesús es un el, el enamorado lo da todo verdad entonces es eso lo que nos invita a que nos enamoremos de ese Jesús tan bueno, tan maravilloso, tan grande, tan poderoso. Y, y, y así puede resistir lo último que nos dice el martirio. Exacto. Y fue tanto el amor de ella por el crucificado que lo vivió en carne propia, que lo reflejó y de hecho pasa a la historia por su martirio, por su martirio en los campos de concentración en Auschwitz. Pero ahorita hablando entonces del mensaje, ella, en, en, aparte de este mensaje que fue testimoniado por sí misma, también escribió mucho al respecto y entre otros hizo legados como el legado filosófico, el legado pedagógico, el legado femenino, porque fue una feminista entre comillas, con los pies muy sobre la tierra y la cabeza en el puesto, y el legado personal y espiritual. En este programa nosotros nos hemos abocado al legado espiritual, al legado personal. ¿Por qué? Porque es el testimonio propio de ella como mujer de Dios, como mujer que sigue el Evangelio. El tránsito de ella del judaísmo al catolicismo marcó una, una, una tendencia en su vida, marcó un antes y un después, llegando a a la conversión total como cristiana hasta el punto máximo de querer transformar su vida en una vida religiosa, en una vida conventual. Y esta, esta, esta vida, pues si se quiere, fue también la que la lleva al trágico final. Eh, en un principio iban a ir, eh, porque fue no solamente ella, también fue su hermana Rosa quien alcanza que el Señor le, le, le da el don de la conversión. Y también se enamora a tal punto que se hace también Carmelita. Las dos hacen, en principio iban a ir a otros conventos, pero no aceptaban a la hermana. Entonces, en base a esta situación, ella no se quería separar de su hermana Rosa, pues van a este convento Carmelita, pero es allí donde los llegan las tropas nazis a buscarlas, porque sabían pues que estaban, se estaban, estaban allí. En este, en este claustro, y es allí donde culmina esta fascinante vida de, de esta mujer que es todo un intelectual, una mujer con unos estudios al máximo, con una capacidad de reflexiones que, que es de admirar. Y luego, de, aparte de ese, pensa, de, ese, de ese pensamiento, de esa filosofía y de esa espiritualidad, lo manifiesta en su vida al punto de aceptar lo que le tocó vivir. Cuando la vinieron a buscar los nazis, a ella y a su hermana, y la llevaron al campo de concentración de Auschwitz. Antes de llegar a esta parte final de, de nuestra. Y no es la parte final porque fue la entrada al paraíso. Vamos a una pausa musical y pidámosle a Santa Teresa Benedicta de la Cruz que interceda por cada uno de nosotros, que nos dé el Señor esa fe que ella tuvo, que nos dé ese cambio que ella tuvo, que nos dé esa firmeza, esa convicción que hoy en día estamos pregonando al. Los pueblos del Señor. Alza tus ojos. Tenemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Gracias, Cristian. Muy linda su canción. Bueno, este durante el siglo XX surgió en Europa pues, este, la conversión de, un, de esta judía, a, igual que otros judíos, al catolicismo. Y este, um, Edith eh, fue llevada a los campos nazis, a la concentración del campo de Westerbork en venganza por las autoridades, por el comunicado de protesta que el obispo católico de los Países Bajos estaba haciendo contra las deportaciones a los campos nazis. Edith fue trasladada donde murió en las cámaras de gas junto con su hermana Rosa. Dicen eh, los, los estudiosos y los, los libros que yo he visto de ella que la llevaron al campo nazis, la estropearon y la desnudaron. Y la, y la metieron en, su cam, en, la, en cámara la cámara de gas de las... con su hermana. Sí, eso fue el 9 de agosto de 1942. Juan Pablo II dice de ella, una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado, Jesucristo, y como judía a su pueblo. Amén. Hermoso, qué hermoso, porque ella fue fiel como nos lo, no lo recomendaba en, en, el, en el segmento anterior, que decía que fuéramos fieles hasta el martirio. Ella fue al martirio y fue fiel hasta lo último, hasta lo último como católica. Que ninguna corriente del mundo, ninguna corriente de tantas corrientes modernas que tenemos hoy en día, nos haga mmm, declinar pues por esta fe que nosotros tenemos por este Dios verdadero único, hay un solo Dios, un solo Espíritu Santo, nosotros no tenemos más dioses sino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que seamos fieles sí. como ella. Después de ser, pues pasó, pasaron los años y se hizo el estudio de la causa de los Santos como es debido y fue beatificada el primero de agosto, perdón, el 1 de mayo de 1987 en Colonia, Alemania, y canonizada el 11 de octubre de 1998 por el Papa San Juan Pablo II. Este pontífice también la nombró copatrona de Europa el 1 de octubre de 1999 en la apertura del Sínodo de los Obispos denominada Segunda Asamblea Especial para Europa, junto con los otros santos patronos como son Brígida de Suecia, Catalina de Siena, sumándose así a los ya declarados copatronos Benito de Nurcia, Cirilo y Metodio. Su fiesta se celebra precisamente hoy día 9 de agosto. Estamos felices de que hoy martes haya caído esa fecha tan importante para el Carmelo como es la de recordar a esta mujer que marcó un hito. Y más allá de marcar un hito en el en testimonio de la fe, es uno de los más fervientes ejemplos que tenemos de una mujer íntegra, de una mujer muy, muy, muy sensata, una mujer que fue mujer de ciencia, que fue mujer adelantada para su época porque recuerden que en esos albores del siglo del siglo XX, la mujer aún era considerada pues no a la par del hombre pero ella sí se preparó y estuvo en las universidades fue una mujer que, que realmente dio la talla en muchos aspectos pero en el principal en la fe es el que estamos presentando hoy porque su corazón se dejó guiar por la luz del espíritu santo y por eso hoy está feliz. En los altares del, del señor la fiesta de esta santa esta santa del carmelo descalzo como lo es santa teresa benedicta de la cruz conocida como edith stein pidamos entonces a santa teresa benedicta de la cruz que interceda por todos y cada uno de nosotros que tengamos el don de la conversión pero una conversión real una conversión que tenemos que vivir día a día hasta el último momento cuando el señor nos llame y pidamos al santo cristo del rostro sereno que acabamos de celebrar su fiesta el día 6, como ella lo amó, ella adoró al Santo Cristo. Y si hubiera visto al Santo Cristo de la grita, creo que hubiera caído rendida a sus pies. Pues pidamos al Santo Cristo que nos dé ese, esa, ese, ese regalo, ¿verdad? De que aumentar la fe y que tengamos la conversión de construir entre todos la civilización del amor. Vamos entonces a hacer la oración de cierre. Pidiéndole a Santa Teresa Benedicta que nos guíe, sobre todo en estos momentos tormentosos que vive la humanidad, que vive la Europa, de la cual ella es copatrona, donde tristemente se está perdiendo mucho la fe. Y acá en nuestros países, pues también se están presentando situaciones difíciles, como en Nicaragua o en otros lados donde estamos siendo perseguidos. Pero está también en la palabra del Señor que seremos perseguidos. Pidámosle entonces a Santa Teresa que nos aumente la fe y que nos lleve de su mano hacia la Jerusalén celestial. Señor, Dios de nuestros padres, tú condujiste a Santa Teresa Benedicta a la plenitud de la ciencia de la cruz, al momento de su martirio. Llénanos con el mismo conocimiento y por su intercesión, permítenos siempre seguir en búsqueda de ti, que eres la suprema verdad y permanecer fieles hasta la muerte a la alianza de amor ratificada por la sangre de tu hijo por la salvación de todos los hombres y mujeres. Te lo pedimos por nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, las palabras ya para concluir que tu mensaje, Iraima, sobre nuestra santa del día de hoy. Dijiste que este, el, los, el cielo estaba contento, pero aquí en la tierra también estamos muy contentos. Amén, sí. Y nosotras, como mujeres, nos podemos sentir muy contentas de ver la fe, el ejemplo que nos deja esta santa eh, del Carmelo, esta santa que le entregó su vida y que no le importó, como decía el apóstol Pablo, este eh, eh, he luchado, no, chavo conocido, tengo riqueza en la riqueza y en la pobreza, pero o sea que era igual para él. Eh, tener riquezas que no tener, ¿no? o sea, tener un intelecto como ella tenía, tener esa riqueza sí. intelectual, es una, una, una filósofa, una mujer que estaba rodeada con la, la cultura más, más importante lo, de Alemania. Lo, lo, su, lo, lo, el top de, de, de aquella época en, este, de, en Alemania, uh -huh, en Polonia. Que en su, en su labor como enfermera, en lo humilde, en el servicio al, al, a la humanidad, fue como se encontró con el Señor. Es una historia que nos deja bastante sobre la misericordia, sobre entregarnos el amor del mandamiento que Dios nos dejó. Amén al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos. Las victorias de la vida no las ganamos con las grandes cosas intelectuales que nosotros creemos. Lo del espíritu es algo sobrenatural, algo de amor, algo del Señor y ella se encontró con el señor en esa humildad en, es. en el servicio y no en, la, y no en la filosofía y en la entrega al martirio, en, la entrega. en la entrega y luego martirio, bueno se, campo, se encontró y eso sí. por, por consecuencia fue pues cultivar esa fe al hecho que pues que hoy es santa no sí. qué maravilla qué bonito muy linda esta esta um, historia de vida de una mujer santa y una mujer muy especial para el Carmelo y para nosotras un ejemplo como hermanas carmelitas, un ejemplo para seguir y nos me da mucha alegría y, y deseo de todo corazón que todos nuestros oyentes hayan podido recibir este mensaje con su corazón abierto para que porque es vivir a la manera de Dios. Amén, así es. Bueno, no nos queda más que invitarlos para la Eucaristía Dominical en nuestra Casa de Oración San Juan de la Cruz, en Potrero de las Casas, que queda pasando Vía del Padre. La Eucaristía es a las 11 de la mañana. Y en San Cristóbal nos pueden visitar en la Comunidad de Isa Santa Oración Santa Isabel de la Trinidad. Nos reunimos todos los viernes a las 4 de la tarde en la, en la página web. Facebook está también un espacio para la comunidad Santa Isabel de la Trinidad. Allí están las, las lecciones divinas de cada día hechas por los frailes carmelitas de Colombia y también la vida de los santos, como nuestra querida Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de la cual les hablamos el día de hoy. Les invitamos entonces para la próxima semana, que va a estar muy interesante el programa, vamos a tener unas este, experiencias in, in, muy interesantes sobre lo que se va a platicar, así que no dejen de sintonizar descalzos al aire, bajo la bendición del Dios de Israel. Y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Nuestra Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por habernos acompañado y Dios mediante, hasta la próxima semana.